No, una carrera muy dura. El circuito se encontraba en condiciones muy difíciles por la lluvia que hubo, entonces estaba con mucho barro, muy resbaloso todo y una carrera dura, digamos, en sí. ¿Cómo te fue en particular a vos? A mí me fue mal, hace mucho que no me subí a la moto y no me encontré arriba de la moto, no pude hacer mi ritmo, pero los chamos me hicieron un buen trabajo, como Alejo, Puyo Barrio Nuevo. Varios de los chamos me hicieron podio, Freddy Barbito, y le fueron bien. Bueno, en el caso tuyo, ¿cómo te fue en esta competencia? Y la verdad que me fue muy bien. Estuvimos debutando en una carrera, en una categoría nueva. Y contento porque pudimos ganar en la categoría, así que. Y además el circuito que no nos ayudaba mucho, porque nosotros probamos una semana antes y el día de la carrera era otro totalmente distinto. Así que, bueno, pero igual contento por el podio. Lo importante es tener este ímpetu para continuar, ¿no es cierto? Este impulso, digamos. Y sí. Igual, digamos, siempre dándole para adelante, porque así son las carreras, uno no sabe con qué se va a encontrar. Bueno, ¿y cuándo es la próxima competencia? Ahora se vienen tres fechas seguidas. Ahora este fin de semana es en Salta, en el circuito de Lencón, por el campeonato salteño. Después se viene Orán, que es por el campeonato de integración del norte. Y a la otra semana se viene el argentino que nos llega acá a Salta el argentino. Que las cuales, en mi caso, correr en Orán y en el argentino. Este fin de semana no creo que me haga presente en Salta. Bueno, esperemos que tengan una buena performance. El año recién comienza para ustedes, ¿no? Y sí, esto recién comienza y tenemos un club que nos apoya mucho. Así que a darle para adelante. Quiero agradecer otra vez a todos mis sponsors que me están dando una mano. A Miguelito, a la librería Ligüé, a Chachi, a Frioman, a Correo del Obrero, a RM Motos, a todos que me dieron una mano enorme para poder seguir haciendo este deporte. Y a Pepe Becelio, que tiene un taller acá en la esquina de Sarmiento y Alberdi, que también me ve la moto y me hace un gran favor.